Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Nuevamente Hola, bienvenidos. buenas noches. Buenas Hola. noches, gracias. Buenas noches. Qué bueno que una vez más estamos en esta nueva sesión, ¿verdad? Para este día. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, un gusto y Buenas bienvenidos noches. todos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Ic? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su día? Pues bien, gracias a Dios, bien. Que mire que a Qué esta bueno. hora como que le está lloviendo casi a la misma hora. Ahorita pues se ha quitado, digamos, pero ya estaba pensando yo otra vez estaba lloviendo a la misma hora, ¿verdad? Entonces espero que podamos desarrollar la clase con normalidad. Días pesados, ¿verdad? Siempre nos tocan en el trabajo días pesados, pero a pesar de todo salimos y aquí estamos de nuevo. Perfecto. Excelente. Así que qué bueno que ya estamos una vez más, pues. Vamos a desarrollar el tema del día de hoy, aunque antes de iniciar me gustaría saber si nomás es como por preguntar qué tal les fue con si continuaron revisando el documento, ¿verdad? Ya una vez más les repito que yo no dejo tareas, o sea, las únicas tareas que usted tiene es que desarrolle los laboratorios de la plataforma. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Y practicar por su cuenta. Entonces a mí no me van a enviar ejercicios, no voy a estar dejando tareas, simplemente les dejo material para su respectiva revisión y práctica en el caso que tengan el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces el tiempo hace falta. Entonces, pues no sé si les ha surgido alguna duda con con los atajos que vimos el día de ayer. Fijaron, bueno, yo les compartí un enlace en el que Excel pues deja ver que su macro o su atajo para repetir es control Y, ¿verdad? Que ese es el que nos dio como el problema, pero al final pareciera como si no pudiéramos recuperar, ¿verdad? Porque ya lo probamos. Sin embargo, vamos a ver algunas funciones, pero las funciones las voy a dejar un poco más adelante cuando ya veamos algunas, haya un tema en el que tengamos que abordar funciones básicas. Este día entonces inicio con el tema de formato de celdas que corresponde para hoy. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de formato de celdas, aquí está en este sitio. A esta altura tenemos definido que una celda, pues, son los rectángulos que aparecen en la hoja de cálculo. Que nomás ingresamos a la hoja de cálculo, podemos ingresar cualquier dato, sea este numérico, ya sean números positivos, números negativos, los ceros que tienen como un comportamiento especial algunas veces, textos, ¿verdad? Ingresamos cualquier tipo de dato en las celdas. Entonces, al hablar de formato de celda, se habla de varias cosas. Dice acá que es el aspecto que tienen las celdas, como por ejemplo el aspecto con sus números de todas las categorías que se pueden seleccionar, la alineación que pueden tener, la fuente que se le puede aplicar, los bordes, relleno y una pestaña que por lo menos en este nivel no la veremos, sino que la verán en el nivel intermedio. Pero en general el aspecto de las celdas es que se incluyen colores, fuentes, alineamiento, diversos elementos que puedan contribuir a una adecuada presentación
del contenido de las celdas. Entonces, ese es el formato de celdas que podemos aplicar. Número, alineación, fuente, borde, relleno. El formato de número va a ser entonces que nos va a permitir cambiar la apariencia de un número contenido de una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. De esto tenemos que estar claros cuando aplicamos formatos de celda. Apariencia únicamente, aspecto, no contenido. El formato de alineación, pues aquí podemos revisar varias opciones, que los datos pueden quedar como alineados al texto. Aquí hay controles de texto, la dirección del texto que se le puede aplicar, orientación en diferentes grados, como se puede observar. El formato del borde, se muestran algunas líneas que se pueden aplicar, ¿verdad? Estilos, colores, únicamente a los lados que se desea, no necesariamente el borde se va a aplicar en todos los contornos, sino que puede ser solo los externos, solo los internos, solo el superior, solo el inferior, el derecho, el izquierdo, en sus diferentes estilos y colores. Y pues los bordes, aquí también tenemos algunas opciones, algunos estilos que nos van a servir para resaltar. Es bien importante, algunas veces nos enfocamos en que las cosas funcionen y por supuesto que ese debe ser el objetivo principal, que las cosas funcionen, pero también es importante la apariencia. No tenemos que dejar de lado el aspecto que van a tener nuestros datos cuando se tengan que presentar. Entonces, vamos a ver un poco la personalización. El relleno también, ¿verdad? También se pueden aplicar colores sólidos, efectos de relleno, tramas, ¿verdad? Se pueden aplicar también a las celdas para que podamos de alguna manera resaltar algún tipo de dato cuando se necesite. El formato personalizado, que es bastante amplio, ¿verdad? ¿Cómo utilizar ese formato personalizado? Ya que si ustedes se fijan en el formato de celdas, nos aparecen en la pestaña número las categorías que se pueden aplicar y aparece una personalizada. Entonces voy a abrir el archivo de práctica, que es el que ustedes, es el mismo, el que les voy a mostrar. Es el mismo que ustedes pueden descargar de la plataforma. Así que en ese archivo voy a estar trabajando. Este es el que se deja disponible. Nos está mostrando datos de vendedores, edades y estos números en realidad uno puede interpretar que a lo mejor son ventas, ¿verdad? Simplemente son números en este momento, pero como lo que vamos a hacer es practicar los formatos, entonces pues haremos eso en este momento. Ahorita lo que hay son bordes, ¿verdad? Este rango de datos lo que tiene son bordes. Es lo que hay. ¿Cómo hacemos para mostrar el formato de celdas? Lo vimos en los atajos que lo activamos con control 1. Control 1 es una de las maneras. Ese es el atajo para que nos muestre el formato de celdas. Pero también lo podemos activar haciendo clic derecho en la opción donde dice formato de celdas. Ahí está también el cuadro. Entonces aparecen las diferentes pestañas, pestaña número con sus diversas categorías. General va a ser el predeterminado que también lo podemos ver aquí.
Estos son los tipos que podemos cambiar, pero enfoquémonos entonces en uno, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me ubico en una celda que tiene número, o sea, toda su manera predeterminada va a ser general. La siguiente dice que es número, por ejemplo, digamos que solo voy a seleccionar este rango de datos. Otro 1 y voy a seleccionar la categoría número, lo que nos permite elegir cuántos decimales se desean y si quisiéramos usar separador de miles. Y aquí está la muestra de cómo nos lo deja. Aquí aparece que si nosotros queremos seleccionar para números negativos, ¿cómo queremos la apariencia? Recuerde, ¿verdad? Aquí está la nota que se puede leer, que para la presentación de números en general, para dar formato a valores monetarios, utilice formatos de moneda y contabilidad. En este caso nos hemos quedado en la categoría número. Y eso únicamente he activado usar separador de miles. ¿Y qué formato queremos para números negativos, por ejemplo? Y está, nosotros no hemos escrito la coma, no hemos escrito el punto, simplemente le hemos dado un formato de número y aparece aquí también. Aparece aquí el formato de número. Y ese fuera, menos 1433, pues lo deja así, ¿verdad? Si yo vuelvo a seleccionar el rango, control 1, y digo, para los números negativos, quisiera que apareciera, he seleccionado el rojo. Pues ahí aparece. No me aparece el signo. Recuerde, esto es aspecto nada más, es apariencia. En la barra de fórmulas puede observar que está el negativo, pero aquí no. El signo aquí, pero aquí no, porque le hemos dado un formato que solo lo muestre rojo. Digamos, menos 943, pues simplemente hemos seleccionado. Voy a seleccionar el rango nuevamente. Y digamos que ese es como bastante parecido, casi que es el mismo, tal vez este, ¿verdad? Ahí nos va a dejar el negativo y le cambia el color. Ese es el caso del comportamiento de ese tipo. Voy a seleccionar el otro rango. Este, el que seguía de moneda, también lo podemos ver aquí. El de moneda también lo podemos seleccionar y mire qué comportamiento tiene cuando se le aplica el formato de moneda. Control 1. Selecciono aquí moneda, se puede elegir el símbolo que se desea elegir, los números negativos igual, cómo quiero que se muestren. Sí en negrita, pero con el menos, o sin el menos, o en rojito, o rojito con el menos. O sea, allí decidimos cómo queremos presentarlo. Entonces, digamos aquí, yo voy a escribir menos 1000 y pues aparece así, porque así lo hemos formateado y el formato de moneda nos permite hacer esto. El siguiente, voy a seleccionar el siguiente rango y el otro es contabilidad. En contabilidad, ya no tenemos la opción de cómo queremos ver los números negativos. Simplemente podemos elegir las posiciones decimales, cuántos decimales deseamos mostrar y el símbolo que se puede cambiar. Entonces, la diferencia está en esto. En moneda elegimos la apariencia de números negativos, en contabilidad no nos da las opciones. Y pues ahí también hay una diferencia. Los signos de dólar en moneda se pegan al número. Los signos de dólar en el formato contabilidad, el signo de dólar lo alinea en una misma posición. El siguiente es de fecha. Digamos que se los había dicho en algún momento.
Las fechas que considera Excel parten desde el 1 de enero de 1900. Para Excel, ese es el día 1. Me quiero aprovechar de estos números, o sea, quiero ver qué pasa si yo dejo, por ejemplo, este 1111. Voy a seleccionar este rango. Recuerde, la naturaleza de este cuadro a lo mejor es que estas cifras, estas cantidades, son ventas, puesto que eso es como la pauta que nos están dando, vendedores y una lista de vendedores. Pero como en este momento estamos practicando los formatos personalizados, quiero ver qué sucede si dejo esos números y elegimos un formato de fecha. Aquí se puede elegir el tipo como quiere que se muestre la fecha. Vea entonces, para los números que teníamos, es decir, que para Excel el 1111 es el año 1903, enero 15. Y así los números que estaban acá. Veamos si, por ejemplo, yo le pongo, lo voy a hacer aquí, en esta celda, en la G14. Digamos que si yo escribo 16 de agosto del 2023, pues ahí es correcto. Pero si yo cambio esta fecha y elijo general, para Excel, esta fecha es el día 45.154. Y pues, aquí ustedes igual pueden elegir, ¿verdad? Si quieren fecha, aquí también se puede hacer. Queremos fecha corta, ¿cómo está? ¿Qué sucede si selecciona esta fecha corta? Pues lo deja así. Fecha larga, pues lo deja con detallado, con día, el nombre del día, el nombre del mes y el año. Entonces se pueden elegir ese tipo de formatos. La otra manera para llegar al cuadro de diálogo de formato de celdas es más formatos de número, ¿verdad? Y aquí puede elegir entre otras tantas opciones que puede aplicar a su formato de fecha. Veamos ahora, voy a seleccionar este otro rango, control 1. Y voy a ver qué pasa con las horas. Aquí a lo mejor no voy a tener, aquí sí quizás voy a tener que hacer cambio, pero voy a probarlo. Aquí está la muestra. ¿Cómo se va a ver? ¿Verdad? Por ejemplo, si dejo el último seleccionado, Nancy, esos números están. Estoy trabajando en el archivo que está disponible en la plataforma. Entonces, lo único que estoy haciendo como el tema de hoy es ver el formato de las celdas, entonces, sí los estoy cambiando. Por ejemplo, ahorita, estos son los datos originales del archivo. Este rango que yo tengo seleccionado. Este archivo usted lo puede descargar. Claro, ahorita ya lo cambié, ya lo tenemos cambiado. Pero estoy tomando de base el que está en la plataforma. No sé si lo ubican todo, no sé si ubican ese archivo en el que yo estoy trabajando, que se puede descargar de la plataforma. Sí. Ajá. Recuerde que en la plataforma, excelente, buenísimo. Solo recordarles, ¿verdad? Que en la plataforma, donde está el video corto, abajo siempre va a encontrar un enlace para que se pueda descargar este archivo de práctica. Muy bien, gracias por confirmar. Entonces ahorita voy a seleccionar este rango. Y voy a ver qué sucede si selecciono hora y selecciono, por ejemplo, el último tipo. Aceptar. Claro, allí sí ya no hay relación, ¿verdad? Con fechas y horas. Voy a presionar Control Z. Y digamos que, ¿qué sucede si yo le quiero poner 13.2.08? Ya lo vimos en el ingreso normal de datos, que me lo va a tomar como hora.
13, 2 puntos, 27. 13.07, 13, 2 puntos, 41. Esas son horas. Si yo selecciono esos, ahorita sí funciona, Daniel. Le está funcionando como todo, le está funcionando todo bien, 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 así repitiendo como todas las acciones. Buenísimo, si les funciona, súper bien. Muy bien, buenísimo, porque el mismo Excel nos dice que control ya es para repetir acción. El mismo Excel nos da esa información. Selecciono estos datos, yo los he escrito, selecciono estos datos de hora, control 1, y aquí selecciono cómo quiero yo. Bueno, de una vez se me viene a personalizar, de una vez, pero si yo me quiero quedar aquí en la categoría hora, pues allí puedo elegir, ¿verdad? Digamos que selecciono la segunda, ¿verdad? Aquí vamos. Vean que yo había puesto la hora 13. Entonces, como elegí que tuviera PM, entonces por eso ya no le puso el 13, sino que puso pues la 1 de la tarde, ¿verdad? Por ese formato que se eligió. Entonces, allí pues va a depender cómo se quiera presentar los datos. Luego viene el porcentaje. Con el porcentaje debemos de prestar atención porque, por ejemplo, si yo dejo estos números y les aplico el formato porcentaje, que también lo puedo hacer desde aquí, desde este icono de estilo porcentual, lo que va a suceder es que estos números me los va a multiplicar por 100. Yo elijo el estilo porcentual. Entonces, en eso tenemos que tener como bastante cuidado. ¿En qué momento vamos a elegir el estilo porcentual? Porque ahí lo que hizo fue multiplicar el número que ya estaba por 100. Entonces, posiciones decimales, aquí en la categoría porcentaje, le vamos a cambiar las posiciones decimales. Pero digamos, ¿qué pasaría en el caso de que se quieran decimales, verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le escribo 11.73? Ahí me lo deja en 12, pero si yo quiero, pero aquí en la barra de fórmulas aparece 11.73. Entonces, quizás a lo mejor va a ser quizás más saludable matear primero. Voy a seleccionar este rango que está aquí en la página. Recuerde que el formato personalizado o el formato predeterminado es el general. Pero si yo ahorita digo, quiero aplicar el estilo porcentual, pues aparentemente no hay nada, solo yo sí sé que ya lo apliqué, ¿verdad? Entonces digo, voy a escribir 11.73 y siempre me deja 12, pero ¿qué hacer si yo quiero que aparezca el 11.73? Aquí están estos iconos que nos sirven para disminuir decimales y aumentar decimales. Entonces ahí voy cambiando. O simplemente le digo acá, ¿verdad? En las posiciones decimales, de cuántos decimales quiero yo que se muestre ese número. Entonces ya se fijó que si hay números, pues ustedes tienen que tomar en cuenta que si ya hay números escritos y le aplican el porcentaje, se lo va a multiplicar por 100. A menos que aplique el formato primero, ¿verdad? Y escriba luego los números 13.37 y lo mismo aquí, ¿verdad? 13.37. Ya sabe qué hacer si quiere decimal. En el caso de la categoría porcentaje, la categoría fracción, digamos, voy a traerme estos números, estos mismos números, me voy a aprovechar de estos números. Y me lo voy a traer para abajo. No lo voy a hacer aquí más acá para no confundirnos tanto, sino que estos mismos números los voy a traer para acá, solo únicamente como ejemplo. Estos números, si les selecciono fracción, igual, ¿verdad? Allí, digamos que aquí no vamos a tener como mayor muestra, porque estos números son enteros, ¿verdad? Aquí puedes seleccionar hasta tres dígitos,
Digamos que voy a seleccionar esto que dice como cuartos. Me ha dejado en formato fracción, pues me ha dejado, ha quitado los decimales, ¿verdad? Porque precisamente es fracción, o sea, no va a aparecer como decimal, pero si yo, por ejemplo, le escribo 14.33, ese es el formato que se ha elegido. Son 14 enteros, un cuarto. 9.43, 9 enteros, 2 cuartos. 9.26, 13.58, y ahí está el comportamiento de fracciones. 8.31, recuerde que la fracción es eso, ¿verdad? Es como equivalente a decimal. De hecho, si yo me regreso, pues aquí está el número decimal en la barra de forma. Y aquí está como fracción. Entonces, si yo vuelvo y selecciono estos números de fracción y digo, que los muestre así, digamos, hasta un dígito, ¿verdad? Como centésimas, por ejemplo. Ahí usted puede ir probando cómo es que lo quiere también, ¿verdad? 14 enteros, 33. Aquí, quizás cuando expresamos dinero, algunas veces los centavos, pues se representan de esta manera, ¿verdad? Entonces allí, igual. Usted tiene muchas opciones de cómo quiere presentar sus fracciones. Vamos a agarrar este otro rango y lo voy a copiar y pegar para hacer el otro ejemplo de científica. Ese vimos en alguna manera, vimos cómo es este comportamiento de científica, ¿verdad? Que ya no nos va a presentar los números como miles, sino que como decimales, como una letra E que va a significar exponente que está elevado, o un número de 1.04 por 10 a la 3, que nos está indicando pues que el 3 son miles, ¿verdad? Nos está indicando que hay tres números más después del punto en su formato científica. Voy a tomar estos números como ejemplo, los copio, los pego y en el siguiente nos dice texto. Las celdas con formato de texto se tratan como texto, incluso cuando se encuentre un número en la celda. La celda se representa exactamente como se introdujo. Veamos, ahí pues, si yo, por ejemplo, bueno, hay ocasiones en las que necesitamos representar números, pero que no necesariamente son números que vamos a operar con ellos, sino que son números, por ejemplo, números de documento, números de factura, números de cualquier otro número, ¿verdad? Por ejemplo, 0959. Vea, así es como tengo que dejarlo, porque si yo en una celda normal escribo, por ejemplo, 0959, Excel me borra el cero que está a la izquierda. Entonces, para lograr que el cero se mantenga, pues tengo que formatearlo de esta manera, para que me deje el cero antes, ¿verdad? Como texto. Esos son algunos de los ejemplos. En la otra, especial, aquí en esta especial, ya se habla cuando hay bases de datos. En este nivel no hablamos de bases de datos, de listas. Puede ser que en los siguientes niveles ustedes puede ser que creen listas y ya pues les aparezcan acá. De momento no vemos este tipo de dato en este curso. Vamos a ver personalizada y se pueden fijar que en personalizada nosotros podemos personalizar nuestros propios datos, nuestras propias apariencias o seleccionar, por ejemplo, los que están acá disponibles, ¿verdad? Que por cierto hay varios. Por ejemplo, va el general que ya sabemos, es el predeterminado que nos acepta números positivos, números negativos, nos acepta ceros, nos acepta textos, ya sabemos que ese es el general. Luego está el otro tipo que dice cero. ¿Qué sucedería? A ver, voy a tomar siempre de referencia estos números. Los voy a copiar y los voy a pegar aquí.
que le voy a dar el formato personalizado. Bueno, de hecho, aprovechando, fíjese que de una vez se ubicó aquí. Yo lo único que hice, recuerde, yo me traje estos números, aquí ya los habíamos personalizado. Habíamos elegido el número de esta manera. Así habíamos elegido ya la personalización nosotros de este rango. Entonces, cuando lo copié y lo pegué acá, fíjese que automáticamente me apareció, ya no apareció, pero apareció aquí cuando yo me fui a personalizada, se vio marcar este tipo, que dice que lo que está haciendo, voy a llevarme esta información aprovechando que se ubicó en este formato personalizado, voy a copiarlo, voy a presionar aceptar y lo voy a pegar aquí para que lo veamos detenidamente. Ese es el formato que Excel ha aplicado a este. Nosotros no escribimos esto, ni seleccionamos esto. Simplemente este es el formato que Excel ha aplicado. ¿Y qué nos está indicando? Que para los números que tienen miles, ¿verdad? Lo que está haciendo es representando números positivos, separados por un punto y coma, y le está aplicando color rojo a los números negativos. Es decir, a los positivos casi no les hace como mayor referencia. Y los negativos los está dejando de color rojo. ¿Cuál es esa estructura realmente que Excel utiliza? Excel utiliza primero números positivos o solo voy a escribir positivos. Positivos. ¿Qué es esto? Si se fijan nuevamente, me voy a ir a control 1 y voy a ir a personalizada. Vean que hay algunos que están, estos, por ejemplo, están mucho más largos. Este es tipo de personalización. Es decir, que en la misma celda se puede personalizar cuatro tipos de ingresos, pero no necesariamente los cuatro van a estar en todos, porque si se fijan acá, aquí solo hay dos tipos de ingresos. ¿Y cómo lo sé? Por la separación del punto y coma. Entonces, Excel tiene esta separación. Separa los positivos, que en este caso sería este punto y coma. Los negativos, que en este caso sería, los está representando punto y coma. Luego vienen los ceros. ¿Cómo van a ser representados los ceros? Punto y coma. Y luego viene el texto. Ese es el orden que Excel usa para la representación de los números. Entonces, por ejemplo, positivos, negativos, ceros y texto. Estos son como los cuatro categorías. Aquí solo hay dos. Voy a volver a seleccionar este rango y me voy a ir, por ejemplo, a la personalizada y voy a seleccionar, por ejemplo, estos que tienen cuatro. Fíjese usted, voy a copiarlos, voy a copiar esto. Esto nada más lo estoy copiando y pegando aquí nomás para mostrarse. Pero simplemente es un formato que ya se ha establecido. O sea, no es que lo vamos a escribir diferente. Ya el formato, si nosotros, vaya, fíjese lo que ha pasado. Lo voy a copiar aquí, lo que ha aplicado. Eso lo que copié, voy a ir de nuevo. Selecciono, lo copio. Y aceptar para que se aplique ese formato. Y mire el cambio que hizo y lo vamos a ver. Eso es lo que hace. A ver, este es el formato que se ha aplicado. Le voy a dar aquí un poco más grande. Este es el formato que le hemos aplicado a este rango, en donde, mire lo que está pasando. Estos números negativos los puso en paréntesis. Los puso en paréntesis, los números negativos. Aquí están los positivos, que los positivos los ha dejado como normal, digamos. Este guión bajo que está aquí es porque está dejando como un espacio, ¿verdad? Un espacio después de del signo de dólar. Pareciera que no es un espacio, pero realmente así se interpreta. Este punto y coma me hace la separación para los números negativos.
¿verdad? Que les está dejando entre paréntesis. Y lo otro, esto, por ejemplo, significa los signos de interrogación es que está rellenando, por ejemplo, con ceros, ¿verdad? Aunque no se ven. Y esta arroba lo que significa es que está como obligando a que hayan textos, o sea, cómo queremos que se muestren los textos. Voy a hacer, por ejemplo, vale, estos son los números positivos, así los está dejando. Los números negativos los está poniendo en paréntesis. Digamos que aquí voy a poner un cero, en esta celda voy a poner un cero. Y vea, no me muestra el cero, sino que simplemente dice que si es un cero, que le deje un guión. Y si aquí, por ejemplo, en esta celda yo escribo un texto. Entonces, mire lo que pasa, ¿verdad? Entonces, este rango, así como este formato que yo le apliqué, están pasando las cuatro cosas. Está representando los números positivos, los números negativos, los ceros y el texto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hago esa modificación aquí, en este rango? ¿Qué pasaría si ahí pongo un cero? Mire cómo lo deja, mire la diferencia. Este rango no tiene el formato que tiene este rango. Mire cómo deja los ceros aquí y mire cómo me deja el cero aquí. ¿Qué pasa si yo aquí escribo un texto? Ahí puede ser que no haya mayor complicación, me lo deja igual, con los textos casi no hay tanto problema. Pero digamos, voy a volver a seleccionar este tipo, por ejemplo, voy a volver a seleccionar este tipo, que era este. Vea lo que pasa, vea la diferencia, ¿verdad? Me convirtió esto a cero, no me le dejó el signo de dólar, ¿verdad? Entonces tenemos como que irnos fijando, usted realmente se tiene que ir tomando el tiempo, cuál es el formato que mejor le puede servir. Entonces ahí usted puede ir viendo en la personalizada, veamos cómo, pero por lo menos ya conoce cuál es la distribución que Excel hace. Si encuentra un punto y coma es porque hay una separación entre los tipos de datos que Excel interpreta. Estos son los completos, positivos, negativos, ceros y texto. En este formato solo hay positivo y negativo. ¿Cómo quiere usted representar los datos? Esa ya va a ser una cuestión de exploración personal y una cuestión de cómo usted los quiere presentar. Aquí, por ejemplo, están las edades, ¿verdad? Que es lo que el video nos representaba, pero digamos, voy a hacer algo, voy a trabajar otra vez en el archivo limpio, porque este ya lo modifiqué demasiado. Entonces voy a abrir nuevamente el archivo y les voy a mostrar la otra forma que en el video explica, que es cuando nosotros, por ejemplo, queremos mostrar unidades, por ejemplo, en el video hace el ejemplo de los años. Perdón, voy a hacer una modificación aquí y le voy a poner. Lo abro. Voy a hacer otra hoja. Esos son los datos originales. Bien, digamos que acá nosotros quisiéramos representar estos datos, por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor son puntos, 1433 puntos. Esto usted ya sabe qué pasa.
ya sabe que si este dato está alineado a la izquierda es porque esto no lo va a sumar, no va a ser una consideración en la suma. Entonces, si yo sumo esto, selecciono hasta la celda donde quiero sumar y selecciono el icono de sumatoria que es este. Aquí me está sumando a partir de 5, a pesar que yo seleccioné desde la de 4. Vuelvo a sumar y no me está considerando esa celda porque hay un texto, entonces no me puede sumar esos números con números y texto. Pero ¿cómo sí los puede sumar? Voy a seleccionar, si yo quiero que diga puntos, voy a seleccionar, voy a control 1 y en personalizada yo le digo, por ejemplo, elijo este, si es para números enteros, pero si yo quiero que sea para números decimales, debo de seleccionar este. Y después voy a, entre comillas, el texto, ¿verdad? Después del que ya está, el que ya existe en Excel, comillas, espacio y escribo punto. Y cierro comillas. Todos los textos deben escribirse entre comillas en estos casos. Y vea la muestra. Entonces, cuando yo hago esto, pues ya no importa. Ya no importa que aquí haya una combinación de números y letras, porque lo que fuimos a hacer es a personalizar el formato de celda. Y mire, aquí sigue estando el 943. Aquí los números no han sido afectados. 1228 no han sido afectados para nada, ¿verdad? Entonces, así, esa es la manera de cómo podemos hacer cálculos numéricos y que haya una combinación de textos con números. No así. En la misma celda yo no puedo tener números y textos. Si es que voy a hacer cálculos con ellos, sino que tengo que ir a personalizar. Y ahí puede estar el texto que ustedes le quieran poner, ¿verdad? Ejemplo, digamos aquí me voy a ir a esta fecha, porque también quiero que veamos algo de las fechas, algo importante. Me voy a ir a estas fechas. Cuando le salen numerales, Nancy, decíamos que es porque el ancho de columna no es suficiente para mostrar el dato. Entonces, usted lo que tiene que hacer es modificar el ancho de columna. Lo puede hacer arrastrando, puede hacer doble clic para que se autoajuste o puede venirse aquí a estas opciones de celdas en donde dice formato. Y dice autoajustar ancho de columna. Lo voy a volver a hacer porque no tenía seleccionada. Me quedaron algunos que no se hicieron. Entonces lo que se hace en este caso es seleccionar, ¿verdad? Toda la columna o el RAM. O el RAM, ¿verdad? Se selecciona y se le elige autoajustar ancho de columna. Voy a seleccionar entonces las fechas porque algunas veces en las fechas queremos nosotros como mostrar algo, ¿verdad? De hecho, aquí en personalizada puede ver cómo hay opciones. Vea estas. Mire el tipo que automáticamente Excel ha asignado a a esta forma de presentar fechas. Digamos que yo elijo. Digamos que solo escribo la letra D. Mire, si solo escribo la letra D, aquí está la muestra, que solo me va a mostrar el 15. O sea, solo me va a mostrar el día, nada más. O escribo 2D, no hay mayor cambio aquí en la muestra. Si yo escribo 3D, me muestra el día abreviado en tres letras. Y yo le escribo 4D, vea que me va a aparecer el día, el nombre del día completo.
Si yo escribo 5D, ahí pues no hay mayor diferencia. Si yo escribo una M y vea, cuando no tiene ningún tipo de formato, se acuerda que ese número era 1111 originalmente. Si yo escribo una M, pues escribe, nos deja el número 1, veamos qué pasa. Me deja el número de mes. Dice que este es 15 de enero. Dice que este es 1 de julio. Dice que este es 20. Me deja el número de mes. Si yo le escribo dos M, me deja los dos dígitos del mes. Si le escribo tres M, nos deja las tres letras del mes. Si escribo cuatro M, me deja el nombre completo de mes. Y mire que todo lo que yo vaya personalizando y escribiendo me lo va agregando. Si yo escribo acá una Y, pues me deja solamente los dos dígitos del año. Si escribo, bueno, yo solo escribí una Y, pero automáticamente me puso dos Y. Si yo escribo tres Y, tres y cuatro hace lo mismo. Tres Y o cuatro Y hace lo mismo. Me deja el año con los cuatro dígitos. Y aquí están los cuatro dígitos. Entonces ahí va a depender cómo es que queramos nosotros, día a día, mes, 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 qué sé yo, así, por ejemplo, y año, año, año. Ahí puede ir teniendo la muestra de cómo quiere presentar las fechas. Ahí ya lo personalizamos en el caso de las fechas. Ahora tenemos, me voy a pasar para la pestaña alineación, por ejemplo, la alineación del texto. Este de ajustar texto, digamos que en algunas ocasiones no nos podemos dar el lujo de que, ah, no, hay que hacer más ancha la columna porque de todas maneras el dato lo pide por esta cuestión, ¿verdad? Ah, es que este es un problema de que el dato no cabe. Algunas veces no podemos hacer eso. El ancho de columna tiene que ser respetado en algunas. Entonces, por ejemplo, si le seleccionamos acá el que dice ajustar texto, bueno, aquí tuvimos el problemita este siempre, pero lo voy a dejar así, porque hay otra manera también de ajustarlo. Esa misma opción la tenemos acá, donde dice ajustar texto. ¿Qué más tenemos? Voy a seleccionar este rango porque este es el rango que quiero modificar. Dice, bueno, se pueden combinar celdas. ¿Qué sucede si yo en lugar de ajustar texto le pongo reducir hasta ajustar el control del texto? Entonces pasa eso. No tenemos que estarnos nosotros como, ah, le tengo que disminuir el tamaño de letra, ¿verdad? Mire, el tamaño sigue siendo 16. Es simplemente que Excel le seleccionamos esta opción que dice reducir hasta ajustar. Y nosotros ya no tuvimos que hacer mayor cosa. Si quiero, por ejemplo, combinar celdas, digamos que voy a seleccionar estas celdas, que esas son las que quiero combinar, que de pronto estos datos, recuerde que estos datos todos asumiendo que eran ventas, perdón, quizás lo voy a hacer mejor aquí, para que sea más representativo. Digamos que todo esto es venta o punto, ¿verdad? Yo qué sé qué puede ser. Cualquier cosa puede ser esos números que no tienen ninguna representación. Selecciono el conjunto de celdas que quiero combinar y eso también se puede hacer con clic derecho. Recuerde, ¿verdad? Formato de celdas. También puedo irme de este lado. Y aquí también está la opción, sin venirme acá a combinar celdas. Aquí también lo puedo hacer, pero también lo puedo hacer desde aquí, combinar celdas. Ahí están combinadas, están hechas. De varias celdas se hizo una sola, entonces ahí puedo poner ventas. Y los ángulos, ¿verdad? Si queremos nosotros la dirección del texto, la orientación, de pronto, para que nos quepa el texto, necesitamos, por ejemplo, hacer esto, ¿verdad? Que nos alinee el texto. Claro, en algunas ocasiones habría que valorar si realmente eso es lo que se necesita.
Sí, yo selecciono, por ejemplo, edades, control 1, y le pongo este tipo de orientación, aceptado, pues mire lo que pasa, ¿verdad? Entonces, esa pestaña nos va a servir para alinear los textos y no hay nada mejor. Yo siempre lo digo, se los he mencionado ya algunas veces y se los voy a repetir siempre. El mejor aprendizaje que usted puede tener es su misma experiencia. Entonces usted va a ir probando las opciones. En Fuente creo que es una pestaña muy conocida, no es diferente a las otras, ¿verdad? En que podemos cambiar el tipo de fuente, el estilo, el tamaño, el subrayado, el color, los efectos. Tachado, por ejemplo, digamos, voy a seleccionar, por ejemplo, este número, es grande, este número, y vamos a darle un efecto de tachado. Algunas veces no es saludable borrar datos, sino que algunas veces mejor los tachamos como para tener referencia. Este valor era antes, pero como está tachado, por ejemplo, para este momento ya no funciona, pero el tachado de alguna manera nos puede funcionar. Por ejemplo, quisiéramos representar, lo voy a hacer aquí abajo, quizás estas que dicen superíndice y subíndice. Subíndice. ¿Qué momentos podríamos necesitarlo? Pues el superíndice cuando tengamos que elevar números, ¿verdad? Qué sé yo, un 10 al cuadrado, ¿verdad? Lo voy a dejar aquí un espacio porque recuerde que la tecla F2 me sirve para editar el contenido de la celda. F2, entonces selecciono solamente el número 2, voy a control 1 y superíndice y pues se ha quedado ya el número como algunas veces. Fíjense que aquí siempre nos da este problema de que cuando ya queremos hacerle la entrada, yo quizás algunas veces lo que hago es mejor esto. Le doy un superíndice. Voy a trabajar con su índice primero. Vamos agarrando, vamos a leer, le voy a dejar. Debería de ser, me lo tendría que estar tomando, no sé por qué no me lo está tomando. A mí me pasa igual. Cuando lo eleva así, digamos que está dentro de la celda, sí lo mantiene, pero ya al dar clic fuera, como que se deshace la acción. Entonces, fíjese que nos va a funcionar como realmente este efecto, como es un efecto, ¿verdad? De superíndice, si nosotros quisiéramos elevar algo al cuadrado, realmente no lo deberíamos de representar así, sino que mediante fórmulas que se puedan trabajar como exponentes, pero lo voy a dejar así para hacer la representación y lo mismo voy a hacer con el subíndice. Lo voy a dejar combinado con letra. Subíndice, aquí pues va a pasar lo mismo. Ajá. Entonces ahí pues sí nos ha hecho el efecto del superíndice y el subíndice. Efecto. Luego para bordes, aquí hay aplicados bordes, ¿verdad? Y digamos que solo quiero seleccionar este rango y quiero seleccionar, por ejemplo, para el contorno, yo quisiera que fuera este, para el contorno, en un color como azul.
otra vez, contorno. Luego para el interior, yo quisiera que fuera el doble. Para el interior, que sea el doble de un color oro, énfasis 4, interior. Aceptar. Entonces queda así. Y así es como aplicamos borde, ¿verdad? De diferentes maneras como ustedes quisieran aplicar. El relleno, pues creo que el relleno no presenta como mayor dificultad. Digamos que vamos a presentar aquí las edades con un relleno, le puedo dar un efecto de relleno, ¿verdad? Ahí pueden utilizar, hacer sus propias combinaciones de colores. Por ejemplo, pueden aplicar tramas, ¿verdad? Estilos de tramas, por ejemplo. Y eso pues ya va a ser una cuestión de formas y cómo quieran ustedes representar sus datos, cómo quieren que se vean, porque recuerde que también tienen que verse bien. Eso es importante. Bien, hemos llegado a las 9. No sé si hay alguno que tiene alguna participación que necesite hacer. Vaya, yo le doy en el de la hora, pero fíjese que automáticamente se me convierte en como 12 de la madrugada o me aparece el montón de 00, 2.00. ¿Cómo podría estar ahí? No sé si es que me lo puede, vaya, veamos la hora. Dice que no le aparece, por ejemplo, como yo lo tengo. No, no me aparece así, sino que todo me aparece en cero y me aparece el PM o el AM. A pesar que, por ejemplo, usted le escriba 2101. Ahorita voy a intentar con eso. 901. Perdonen que ya son las 9 y 1. Si alguien se tiene que desconectar, no hay problema. Si alguien se tiene que salir, no hay ningún problema. No sé si. Ok, Si el Dani. número vuelve a aparecer otra vez los ceros, ponga el número que ponga. Veamos entonces, vamos a seleccionar y veamos en los formatos personalizados si, aquí en el formato personalizado, si seleccionamos, por ejemplo, este tipo, alguno de los tipos de esto, ya sea hora, minuto, segundo, AMPM, hora, minuto, segundo. No sé si tratamos. Buenas noches, Priscila. No sé si podemos seleccionar uno de estos personalizados, tal vez se nos arregle el problema. Sí, esta clase tiene laboratorio, Rosa Cándida. Sí, hay que hacer el laboratorio. No sé si siempre sigue con el problema, compañera. Ahora me apareció las 12:00 AM. Ajá, y si Ya le no me escribió. apareció completamente cero. Y Veamos si si. vuelve las 7, ¿verdad? Las 9 y 2. Me vuelve a aparecer otra vez todo el cero. Me vuelve a aparecer el mismo, 12:00. No sé si gusta compartirme pantalla, por favor. Ahorita. Quiero ver aquí en el chat, teníamos una. Dice Fernando. No. Recuerde que está en la plataforma siempre. Quizás antes que nos comparta usted pantalla, compañera, voy a solo ubicar al compañero donde puede ubicar el laboratorio. El laboratorio de hoy es este. Que por cierto, solo por ahora le voy a dar copia. Así, ese es el laboratorio. Ese es el laboratorio que tienen que enviar ahora. Para la 1 sería esta la respuesta. Aquí, este es el laboratorio, aquí está, en ese icono. La número 2 sería esta, la número 3, la número 4. Soy Ana, buenas noches. Bien, no sé, compañera, si nos puede mostrar. No sé si ubicamos el laboratorio. Yo le doy acá.
control 1. Hágame un favor. Ajá, sí, dele aceptar a ese, por ejemplo. Váyase allá en donde dice personalizada, en la parte de arriba, en la categoría de número donde dice personalizado. Escríbale a... Quiero ver, escriba, vaya, póngale general. Y ahí hay unos números, ¿verdad? Bórrele esos números. Y escriba una hora cualquiera. Y lo que pasa que tenía un, estaba trabajando encima de unos números. Ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Sí. Ajá, tendría que trabajar en celdas blancas, en celdas vacías, para que pueda escribirla. Ajá, porque ahí lo que está pasando es que ese 1341 trata como de identificar qué hora es el 1341 y eso no, no, nunca va a pasar. Ajá. Y eso sería. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Sí, bien. Bien, entonces, perdonen a los que les quité los 5 minutos de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a estar haciendo así, ¿verdad? Si usted se tiene que desconectar a las 9, bueno, yo igual tengo que desconectarme en punto porque tengo otras actividades. Quizás ahí vamos a ir, recuerde de ir interrumpiéndome mejor. Mejor interrúmpame porque es mucho mejor que hagamos así, ¿verdad? Para que no vayamos a perder la idea. Muy bien, muchas gracias por quedarse hasta 6 minutos tarde. Y así que los espero mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches.